Estoy encantado de estar aquí y agradezco mucho al profesor Hugo Andar y a la profesora Elvira Alonso que me hayáis dado la posibilidad de venir a hablar de algo, pues en principio, ligero e interesante, ¿no? En fin, mi objetivo en estos 20 minutos sería convencerles de que en el imprescindible, necesario debate amplio sobre la calidad de nuestro espacio informativo, que está abierto y que debe desarrollarse, debe introducirse una reflexión tendente a potenciar una pieza modesta de todo este entramado, que es el derecho de rectificación de los hechos, de las informaciones inexactas, un derecho que está concebido como compensación de esa asimetría de poder comunicativo respecto de las grandes corporaciones y de los medios de comunicación social y percibido o configurado como un gravamen para esos medios en tanto que habilita al ciudadano o a la persona afectada por una o aludida por una información, le habilita para obligar al medio a publicar su versión de manera gratuita. Digo que es una pieza modesta porque probablemente porque soy pesimista. Creo que sería muy iluso pensar que una perfecta regulación y adaptación de este derecho, o que una mejora en su regulación legal, vaya a ofrecer una resistencia cuantitativa y cualitativamente importante a esas poderosísimas fuerzas que empujan hacia la posverdad. Creo que son mucho más fuertes los intereses y los vectores que apuntan hacia la posverdad que el poder de resistencia que puede ofrecer este derecho de rectificación. Soy pesimista, soy muy pesimista y lo soy, entre otras cosas, porque hoy día la mentira o la tergiversación ya no se debe o no se debe solo, obviamente, a intereses políticos, a marcar una línea política, a enfrentar, sino que se debe al dinero. Es que te miento porque tú me pides que te mienta, porque vivimos en burbujas informativas y cuando elegimos un medio de televisión, de radio o de prensa para leer, para informarnos, queremos que nos mientan. Nos interesa más corroborar lo que queremos que sea verdad que informarnos de lo que sea verdad. Y por tanto, los medios nos dan lo que queremos porque quieren audiencia. Entonces, eso tiene tanta fuerza que el derecho de rectificación es muy importante, pero es una pieza modesta. Se reguló, como es sabido, por una ley orgánica del año 84, de octubre del 84, hace ahora 33 años, que fue una ley bien recibida porque introdujo en nuestro derecho una técnica que luego se ha repetido mucho en materias como protección de consumidores y que no, con la que no estábamos particularmente familiarizados en España, que es la técnica del automatismo en la protección de intereses débiles. Automatismo, es decir, que sea fácil. Merece la pena incluso pasarse, que no tenga que demostrar muchas cosas, que no haya conceptos jurídicos indeterminados valorables por el juez, porque eso disuade. Si queremos proteger un interés débil, tenemos que establecer cauces claros, muy bien recortados, nítidos, es decir, que la persona sepa que va a ganar, que va a ganar, ¿no? Entonces, esa técnica la introdujo esta ley, pues esta ley orgánica, con una norma, el artículo primero, muy simple de entender, toda persona, natural o jurídica, tiene derecho a rectificar la información difundida por cualquier medio de comunicación social de hechos que le aludan, que considere inexactos y cuya divulgación pueda causarle perjuicio. El legislador quería ponerlo fácil, quería ponerlo fácil. Y sin embargo es curioso comprobar creo que sí, puede decirse, al menos a nivel judicial, la escasa utilización de este derecho. ¿A qué se debe? Yo creo que es algo constatable.
decir, claro que hay uno estudia los repertorios de jurisprudencia y todos los años hay un número de sentencias, fundamentalmente de las audiencias provinciales, alguna del Supremo, pocas, y alguna también muy conocida del Tribunal Constitucional. Pero, ¿por qué, si tenemos la conciencia de que hay tanta mentira, tanta tergiversación, por qué se utiliza tan poco? Yo me atrevo a señalar, habrá muchas más, me atrevo a señalar dos causas. Una, que no es jurídica, pero que me parece que es la más grave, y otra que me parece que es evidente, ¿no? La primera es que cuando una persona se ve aludida por un gran medio, por una noticia que le perjudica, su tendencia es a retraerse, a dejarlo estar. Y ese es el consejo que recibe de su entorno. No te metas, vas a salir peor. Déjalo ahí, déjalo ahí. No remuevas la basura, deja que el camión se lo lleve al vertedero del olvido. Yo mismo he tenido esa experiencia, tengo que decirlo. Bastaría con decir, no, mire, no es así, fue esto, no esto otro, ¿no? Y se trataba de un medio de mucha audiencia, ¿no? Pero el consejo que recibes y que tú mismo acabas dándote es, no, mejor, no. Asumes más riesgo, te significas más, te pones más en el centro y pones en bandeja un posible ensañamiento, y entonces hay una retracción que yo creo que está en la base de por qué se utiliza tan poco. La otra es el anacronismo de su regulación. Anacronismo no porque no estuviera regulado, bien regulado, sino porque el entorno del acto informativo ha cambiado sensiblemente en estos 33 años. De manera que un derecho que estaba pensado para ser ejercitado en unas condiciones determinadas, hoy día tropieza con que la información, el modo de producción, la información se produce de otro modo y no entra tan fácilmente esta pieza, ¿no? Me refiero a la concentración de los medios informativos, a la gran concentración de los medios informativos, que es un dato sobre el que obviamente se ha reflexionado y se va a seguir reflexionando, y me refiero a los entornos digitales de la información, que por un lado presentan nuevas amenazas de extensión del daño posible en el tiempo y en el espacio de una información, y por otro lado presentan o presentarían nuevas posibilidades técnicas que no encajan, técnicas favorecedoras del derecho de rectificación, que no encajan fácilmente con la regulación legal. Medios digitales, blogs, redes sociales, periódicos, o sea, formato digital de los periódicos, esto no cabe duda de que es un cambio sustancial del entorno informativo que afecta a la efectividad y a los contornos del derecho de rectificación. Me gustaría decir que hay un par de cosas que yo no sé qué nivel de cuántos de los asistentes son juristas, pero no es una cosa especialmente técnica. Decir que hay dos criterios que están, se puede decir, plenamente consolidados en la jurisprudencia, tanto del Constitucional como del Supremo como de las audiencias provinciales, con algunas excepciones en materia de derecho de rectificación en la aplicación de la Ley Orgánica del 84. Hay dos cosas que se pueden considerar ya consolidadas y que podemos partir de ellas. Una es la conciencia clara o la afirmación de que el concepto de inexactitud que maneja la ley no tiene nada que ver con el concepto de veracidad como límite de la libertad de expresión. El concepto de veracidad está muy bien desarrollado, abarca, se puede considerar información veraz la que es inexacta, pero no ha habido una negligencia, un desprecio por la verdad, no ha habido un dar por ciertos rumores no muy verosímiles, no tiene nada que ver toda esa doctrina. Es decir, no, cuando se ejercita el derecho de rectificación, el juez tiene que olvidarse, y esto pues a veces no se hace así, pero cada vez ya está más consolidado, tiene que olvidarse de todo ese cuerpo de doctrina. No tiene que hacer una indagación ni sobre la exactitud en sí, objetiva, de la noticia,
ni sobre el grado de diligencia o negligencia del medio informativo, ni tampoco sobre la exactitud de la versión que ofrece el particular que ejercita su derecho de rectificación. No hay en este procedimiento sumario, rápido, con una fase extrajudicial de dirigirse al director del medio para que rectifique, y si no lo hace en un plazo de 7 días, se va al juez para que, tras una vista en la que solo se admitirán las pruebas que se puedan practicar en esa misma vista, decida, bien, pues ese procedimiento judicial no tiene nada de juicio sobre la verdad, nada en absoluto. El juez no tiene que indagar la exactitud de la noticia ni de la rectificación, salvo los casos extremos, al amparo de lo que dispone el artículo 5.2 de la ley, que permite una inadmisión a trámite de la demanda en los casos de ejercicio manifiestamente improcedente del derecho de rectificación. Es decir, cuando sea notorio, sin necesidad de una investigación, que o bien la noticia es exacta, o bien la rectificación, la versión dada por el que ejerce su derecho, es notoriamente falsa, ¿no? Esto el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo lo explica muy bien. Mire, merece la pena conceder el derecho de rectificación sin analizar quién tiene razón, porque aquí no se trata de averiguar la verdad, sino de, como se ha dicho antes muy bien, de abrir el medio a versiones contradictorias, a contraversiones. Porque esto, digo, merece la pena, porque esto, aparte de proteger el patrimonio moral del ciudadano, además ayuda a un mayor esclarecimiento de la verdad. Y por tanto merece la pena correr el riesgo de que el que tiene razón es el medio y no el rectificante. Porque miren, el rectificante no va a obligar al medio a cambiar su versión. Esto es algo que también ha dicho la jurisprudencia de manera muy consolidada. No se puede pretender que cambie la noticia, no. Usted incluye mi versión. No tiene por qué cambiar, no se trata de una rectificación en el sentido de otras leyes, como la rectificación de la publicidad engañosa, etcétera, que lleva a cambiar el texto o el formato del anuncio publicitario. No, 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 ese queda intacto, pero usted tiene derecho a añadir su versión, ¿no? También tiene dicho, por fortuna, la jurisprudencia, que esa expresión del legislador de que el medio debe limitarse a publicar la rectificación sin comentarios ni apostillas no significa que no pueda el medio mantener su versión, reafirmarla y ofrecer más datos a favor de su versión. Usted publíquela sin comentarios ni apostillas. Este es el texto de la rectificación. Pero usted lo que puede poner a continuación, otra columna, otra información, diciendo, miren que yo tengo razón por esto, por esto, por esto. Sostenemos nuestra... El mandato judicial no le impide al periódico, al medio de comunicación, sostener su tesis. Segunda cosa consolidada, segundo criterio consolidado en la jurisprudencia es, y aquí hubo un vaivén, sobre todo en las audiencias provinciales, muy definido, que dio lugar a un recurso en interés casacional y que también motivó que el Constitucional se pronunciase, que era el de la teoría del todo o nada. Es decir, el juez, se decía por algunas audiencias, lo único que puede hacer es estimar el derecho y publicar el escrito de rectificación tal cual, o, si no reunía ese escrito todos los requisitos que exige la ley, desestimarlo por completo, ¿no? Eso está superado. La jurisprudencia ha dicho que cuando, como ocurre casi siempre, el rectificante añade valoraciones, críticas, se ve cómo el periódico quiere favorecer tal en una incalificable falta de profesionalidad. O sea, cuando añade en el escrito de rectificación comentarios, valoraciones, opiniones, algo distinto a hechos inexactos, está ya muy claro, dicen muchas sentencias, y muy recientes, como una del Supremo de 13 de septiembre de 2017, por dar la más reciente, y la más antigua del Constitucional, la célebre de 22 de diciembre del 86, el juez puede controlar el ejercicio de este derecho y puede depurar el texto, puede hacer un cepillado del texto extrayendo aquello que es impropio del derecho de rectificación. Cuando pueda hacerlo, dice, es decir, si se trata de un escrito en el que prácticamente solo hay valoraciones, se inadmite a trámite, pero, o se desestima, perdón,
pero cuando sobran algunas cosas, quítelas, incluso adapte el texto. Eso lo tiene ya muy claramente dicho la jurisprudencia. Hay otros aspectos, sin embargo, más dudosos, y que son interesantes. ¿Cuánto tiempo me falta? Por saber, 5 ya, bueno. Bastante interesantes. Uno es el de lo que se puede llamar la inexactitud referencial. Es decir, un periódico o un medio dice que tal persona ha dicho esto. Y eso que dice una persona incluye hechos que el aludido por tal afirmación considera inexacto y considera que le perjudica. Entonces va al medio, el ciudadano, y dice, quiero que rectifique esa información. Y el periódico le dice, o el director del medio le dice, no, mire, lo que yo he publicado es absolutamente exacto, y es que esta persona ha dicho esto, ¿no? Entonces, aquí cabe un derecho de rectificación. Si decimos que sí, es peligroso, porque el periódico está informando de lo que ha dicho alguien, y tiene derecho a informar de esto, y entonces, por otro lado, el decir categóricamente que no supone facilitar una vía de ilusión, un derecho de rectificación muy fácil, ¿no? No lo voy a decir yo, vamos a ver cómo lo hacemos, que lo diga este o que lo diga el otro. Ese otro, además, puede ser un periódico, puede ser otro medio, o puede ser una agencia informativa. Yo me he limitado a... Hay una sentencia curiosa, hay varias, pero hay una en la que este problema se ve de manera absolutamente clara, que es la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 6 de mayo de 2013, de la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España contra el periódico La Razón. La Razón publica un estudio científico que dice que las carnes rojas, los salchichones y las salchichas y los embutidos matan, ¿no? Ese es el titular, y luego pues cuenta el experimento y las conclusiones científicas. Y la Asociación Cárnica dice, mire, esto es inexacto, los infartos se producen también por otras cosas, no es lo mismo la densidad de grasa de tal producto que la de este otro, tal. Entonces hace un escrito de rectificación en el que contesta ese estudio médico que está publicado por La Razón, ¿no? La Razón se opone diciendo, mire, yo he informado de un estudio. El juez estima la demanda, porque dice que que aunque ciertamente haya una intermediación, no se trata de un reproche al medio por publicar esa información, no hay ningún tipo de sanción, sino que en la medida en la que queda constatado, en la medida en la que alguien, que la verdad en este caso no era aludido, pero era interesado, esto es otro problema, ¿no? Considera inexactos y está interesado en hacer llegar a la opinión pública otra versión en algo importante, merece la pena, y estimó la demanda. La cepilló, le hizo un cepillado, quitó algunas afirmaciones y la dejó en el esqueleto de hechos que manifestaba esta asociación que eran inexactos. Luego está el derecho, también se ve en este mismo caso que he puesto, el derecho, y en otros muchos, el derecho a la verdad de los no aludidos personalmente. Es el caso de los bulos. Experimentos científicos, información sobre operaciones policiales o militares, cosas que afectan en general y que son mentira, o que hay alguien en condiciones de decir que es mentira y sin embargo no es aludido directamente. Esto con la información de tribunales pasa mucho, es decir, no, mire, que eso es inexacto, pero no se alude a nadie, ¿no? Entonces, podríamos aspirar a crear agencias de rectificación. A mí me parece peligroso porque eso apuntaría hacia una verdad oficial y por tanto yo eso lo descartaría, pero probablemente dar legitimación a entidades, a sociedades cuyos fines queden afectados por la información no estaría mal. La jurisprudencia lo admite a veces, ¿no? Por ejemplo, al gobierno de Gibraltar le concede legitimación para rectificar, el Supremo, una sentencia reciente, para rectificar una información de ABC sobre entramados de empresas en Gibraltar que aprovechan la condición de paraíso fiscal, ¿no? Respecto de colectivos, dicen que hay una sentencia
referir que de derecho de rectificación ejercitado por el colectivo distrito 14, creo que es, de Ocupas, ¿no? De Peceguera, y al colectivo no le da legitimación, pero a los miembros del mismo sí, aunque no estén individualmente mencionados, ¿no? En algunos casos se sigue un criterio laxo, pero el problema lo dejo planteado. Hombre, la policía creo que sí puede pedir una rectificación de una noticia falsa sobre una operación policial, eso desde luego, o un gabinete de prensa de un tribunal probablemente también, pero estamos extendiendo un poco, que seamos conscientes, el ámbito del derecho de rectificación. Sobre el concepto de inexactitud habría también mucho que decir. La jurisprudencia tiene dicho que la omisión de datos relevantes puede hacer inexacta la noticia. Esto sí es bastante fácil de entender. Todo lo que he dicho es verdad, pero omite un dato absolutamente decisivo para entender el sentido de lo que se ha dicho. No he visto casos en la jurisprudencia, pero me parece que es obvio. Es un problema discutible, ¿no? Pero muchas veces el titular es inexacto. Si lees la noticia entera, recibes una información exacta, pero el titular es inexacto, o la entradilla. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué hacemos, no? Yo creo que hay que tener en cuenta cuál es el lector medio. El lector medio, en la mayoría de los casos, es un lector de titulares, y el impacto es importante, con lo cual podría, entiendo yo, pero esto son cosas dudosas que no ha dejado, que no están consolidadas en la jurisprudencia, podría admitir una rectificación del titular, aunque la noticia en su conjunto fuera exacta. Luego la confusión sobre el género. Tengo varios ejemplos, pero no tengo tiempo. Hay uno muy actual, un periódico digital, que da la noticia de un señor que es de la... no es Òmnium, la otra, catalana, que empieza a decir que Santa Teresa es catalana, que Cristóbal Colón es catalán, que tal, y lo dice como, fíjense hasta dónde llega el fanatismo y no sé cuánto. Claro, no dice, digamos, se desprovee la noticia del género. El género era humorístico, era un señor que es un humorista, que estaba haciendo un sketch humorista ridiculizando un poco tal. Entonces, claro, si tú quitas el contexto del género de ese acto, pues obviamente la noticia es inexacta. Es decir, este señor piensa que Santa Teresa de Jesús es catalana, ¿no? Tengo otros ejemplos suculentos, pero no da tiempo a plantearlo. Como también, ya sí que otros casos dudosos que tengo que omitir, pero sí quería pedir 2 minutos de prórroga para aludir al hecho de que una reforma del derecho de rectificación, además de recoger esos criterios jurisprudenciales consolidados y terciar sobre estas cuestiones dudosas, debe decididamente hacer un esfuerzo de adaptación al entorno digital de la información, que, como digo, incrementa aleatoriamente la extensión espacial y temporal de una noticia a través de los enlaces, de su persistencia, de su depósito y accesibilidad en las redes. Comporta la rectificación menos gravamen para el medio, porque el espacio no es escaso, como sí lo es en televisión, radio o prensa escrita. Por el carácter interactivo y dinámico de estos medios, que permitirían, yo no soy técnico de esto, unas posibilidades de facilitación del ejercicio, y que aconsejarían en definitiva una mucho mayor generosidad en la admisión del derecho de rectificación, aproximándose al derecho de réplica. En concreto, pienso que si la información es digital, casi todas estas dudas que he planteado antes yo las resolvería afirmativamente a favor del derecho de rectificación, sin embargo no en otros medios clásicos. Desde luego no cabe duda de que sería perfectamente posible arbitrar que el escrito de rectificación vaya cosido permanentemente a la noticia y que lo acompañe donde quiera que vaya a través de los enlaces, que se abran pestañas con advertencia de que esta noticia ha sido rectificada, que se facilite un medio electrónico de ejercicio y que, por tanto, el ciudadano no tenga que ponerse a pensar y a buscar quién es el director del medio para escribirle la carta a la que alude la ley, etcétera, etcétera. Y por último, esto ya sí que no lo trato, lo dejo para por si alguien quiere continuarlo, el problema de las redes sociales. Son medios de comunicación y se puede ejercitar el derecho de rectificación. Solo he visto una sentencia que se ejercía el derecho de rectificación respecto de un tuit, pero se desestimó, pero no
porque no sea posible, sino porque no se trataba de un derecho de rectificación, sino de un querer que se eliminara el tuit. Entonces, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid dice no se puede, por virtud del ejercicio de rectificación, eliminar una información, sino solo obligar a dar una contraversión. Perdón por haberme pasado el tiempo, en fin, me da rabia que me haya pasado el tiempo porque me propongo siempre no hacerlo, pero en fin, así ha sido. Perdón, gracias.